Bien, amigas, amigos, estamos en la novedad de Santiago, en el teleférico. La verdad que es una experiencia única que les vamos a invitar y vamos a motivar esto para que ustedes puedan también visitarnos. Y estamos precisamente hoy con el ingeniero Julio Ramírez, que es el encargado y el conocedor de todo este proyecto que vamos a conocer para hoy en este encuentro con Jordi. Ingeniero, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Jordi. Lo primero rápidamente, en la especialidad tuya como ingeniero, ¿de dónde te viene la experiencia? Bueno, yo me gradué de motores de combustión interna en el Instituto Politécnico Loyola. O sea, yo soy mecánico tecnólogo. Entonces ahí yo me fui a Estados Unidos, estudié ingeniería mecánica y entonces ya en el año 2015 yo comienzo mi camino en los teleféricos siendo coordinador técnico de la línea 1 del teleférico de Santo Domingo. Luego soy encargado de fiscalización de obras de la línea 2 del teleférico de Santo Domingo. Y luego entonces soy el encargado del departamento de sistema de transporte por cable, mejor en este caso un cable Es aéreo, un nombre grande igual que es el cable. grande, pero es un cable aéreo y son los teleféricos, y entonces ya de la línea 2 del teleférico de Santo Domingo y de la línea 1 del teleférico de Santiago de los Caballeros. ¿Por qué se elige esta modalidad de transporte para Santiago? Bueno, en Santiago particularmente, el sistema integrado de transporte pues comienza con la fase del teleférico, luego viene el monorriel, luego viene entonces la segunda línea del teleférico de Santiago de los Caballeros que conecta con la base. Entonces, en términos de transporte, y esto quizás se sale un poco fuera de mi especialidad, pero como he trabajado con expertos en la materia, pues manejo el tema. Y en términos de transporte, cada sistema se selecciona de acuerdo a la demanda. O sea, y los teleféricos, por ejemplo, son unos alimentadores, siempre van conectados con un sistema troncal, como es el caso del monorriel, como es el caso del Metro de Santo Domingo. Sí. Entonces, son alimentadores muy potentes. En el caso de la línea 1, es un alimentador de 3.000 personas por hora por sentido. En el caso de la línea 2 de Santo Domingo, es un alimentador de 4.500 personas por sentido. En el caso de Santiago, es un alimentador de 4.000 personas por hora por sentido. O sea que habrán 4.000 personas que puedan estarse moviendo Por hora, por por hora. sentido. Esa es su Okay. capacidad máxima de diseño. Y eso va a Okay. variar. Hay horas valle, hay horas Claro. pico. O sea, de 6 a 9, por ejemplo, en este horario, pues entonces es una hora pico. Entonces tenemos la capacidad máxima de poder mover 4.000 personas por hora. Cuando esté ya en funcionamiento, ¿estará en operación el día completo o tiene horas en que la modalidad del teleférico necesita ser detenido para mantenimiento diario? ¿O cómo es el Sí, en sistema? el caso de los teleféricos, todo el mantenimiento pasa durante la noche. Ok. Entonces va a tener el mismo horario que tienen todos los sistemas de transporte en República Dominicana, tanto los sistemas de transporte, el sistema integrado de transporte aquí en Santiago, en Santo Domingo, y también los otros sistemas de transporte que hay. Entonces el horario está publicado en la página de nosotros, que es el SIT Dominicana, pero te puedo adelantar que a partir del 1 de mayo el horario va a ser de lunes a viernes, desde 6 de la mañana a 10 y media de la noche, sábados de 6 de la mañana a 9 de la noche y domingos y días feriados de 8 de la mañana a 9 de la noche. Okay. ¿Cómo se dio para la operación ya económica? ¿Fue con el presupuesto? ¿Fue alianza privada? ¿Qué fue lo que se conformó para la construcción del teleférico? Sí, aquí en Santiago se hizo con fondos del gobierno central, o sea, no fue un proyecto financiado, fue un proyecto del gobierno central con fondos del gobierno central. Ok. ¿Qué empresas se intervinieron en ella? Bueno, este teleférico y el de los Alcarrizos, bueno, en la primera línea también, pues todos han sido fabricados o hechos por un consorcio que ha resultado ganador en las licitaciones y es el consorcio Poma J. Fortuna, que está compuesto por la compañía Poma, una compañía francesa, y por la constructora J. Fortuna, que es un constructor con más de 30 años de experiencia aquí en el país. Y bueno, son gente que sabe lo que están haciendo. ¿Cuántas estaciones actualmente es la primera etapa? ¿Cuál es el sistema que tenemos? La primera etapa se conforma de 4 estaciones, un recorrido de 4 kilómetros. La primera estación es la Terminal Central, la segunda estación es la Padre Está Emiliano en Stalin, las allá carreras. en la carrera,
La segunda estación es la Padre Emiliano Tardif, la tercera es la Doña René Clan de Guzmán, sí, y la cuarta es la Profesora Yolanda Guzmán en la Yagüita. En la Yagüita. Las dos primeras estaciones están en el centro de Santiago, la tercera está en el sector de Bellavista y la última está en la Yagüita del Pastor. Perfecto. ¿Cómo funciona, o mejor dicho, qué diferencia tiene este teleférico en comparación, por ejemplo, con el de la capital o el de otros países, para que la gente pueda entender, o el de Puerto Plata, que es un teleférico turístico? Esa es una buena pregunta. Los teleféricos de manera general son turísticos y urbanos. Teleférico turístico, la tecnología tiene 100 años. Pero urbano, por ejemplo, el primero que se hizo fue en Medellín, en la ciudad de Medellín en el 2004. Okay. Es un teleférico como este, pero con una capacidad menor. Ahora bien, este teleférico, por ejemplo, el de aquí de Santiago y el de Los Alterrizos, que son los teleféricos del Sistema Integrado de Transporte, sí, son los teleféricos más modernos ahora mismo. O sea, más modernos. En comparación, esto es un carro de lujo, esto es un Rolls Royce. Wow. En comparación, este es el sistema de este tipo, un teleférico monocable de pinza desembragable más moderno ahora mismo en el mundo. O sea, la tecnología europea está aprendiendo de la operación de nosotros ahora mismo. Y nosotros realmente en teleféricos urbanos, con ya 3 líneas de teleférico y más de 42.000 horas de operación de teleférico, pues podemos decir que sabemos lo que estamos haciendo y somos un referente en el mundo de teleféricos urbanos. O sea que en ese sentido, lo que vemos por ejemplo en el de Puerto Plata es algo totalmente diferente al nuestro. Totalmente diferente. Y eso es un teleférico vaivén. Es un teleférico que tiene 2 cabinas, es un teleférico turístico. Para que usted tenga una idea, este teleférico tiene una capacidad de 4.000 personas por hora por sentido. El de Santiago mueve en una hora 120. Uf. Además, que es una tecnología más antigua. Básicamente es el padre de los teleféricos de este país, porque es el primero, y el primero en la región. Pero realmente ya... los hijos superaron al padre. Esto es lo más moderno que hay. Y yo quisiera que la gente venga y disfrute del recorrido, que no pasa nada, que nosotros somos realmente unos expertos. Yo soy un especialista, porque los expertos, yo siempre estoy aprendiendo. Sí. Pero no me gusta ser experto de nada. Yo soy un especialista. Pero la gente que trabaja aquí, los que lo construyeron, la gente que trabaja en la operación, esos sí son los expertos. Esas son las personas que yo realmente valoro. Y eso es lo que yo quiero que la gente sepa, que es un sistema seguro, sino el más seguro del mundo ahora mismo, el sistema de transporte. Porque, como le dije anteriormente, 42.000 horas de operación, claro, sin ningún incidente, eso es algo seguro. Y eso es más que una prueba. Claro. ¿Qué tiempo toma de ida y de vuelta el recorrido del teleférico? Bueno, este teleférico, como le había dicho, pues se mueve a 7 metros sobre segundo, que son alrededor de 25 kilómetros por hora, y es el más rápido en su tipo, ahora mismo del mundo. 25 kilómetros por hora. No existe en Europa este tipo de teleférico. Y el recorrido desde la terminal central, o sea, del centro de Santiago hasta la Yagüita del Pastor, son alrededor entre 12 y 15 minutos, dependiendo de la velocidad a la que vaya el cable. Porque el cable puede ir a diferentes velocidades. O sea que Si va a la velocidad máxima, podemos hacerlo en 12 minutos. O sea que ida y vuelta estamos hablando de 24, 25 minutos. Exactamente. Ya. La parte técnica, la gente que labora aquí, el personal, ¿ha sido adiestrado? ¿Cuáles las compañías que están envueltas han tenido unos protocolos? O mejor dicho, ¿cuáles serían esos protocolos que deben asumir el personal que tienen aquí? Bueno, la operación de nosotros básicamente tiene un consorcio operador, ellos son expertos en lo que hacen. Parte de ese consorcio es el fabricante y parte es un socio estratégico con el cual ya ellos tienen otro teleférico operando en Ecuador, en Guayaquil, uh-huh, específicamente. Y la parte de seguridad es del SESMET, que es el Cuerpo Especializado de Transporte, el Cuerpo Especializado de seguridad de metro y teleférico, y en su defecto de los sistemas de transporte de este país. Entonces ellos son expertos y están compuestos con personal táctico, entonces tienen su entrenamiento militar, porque es una fuerza militar entre los tres. Ya Poma tiene su entrenamiento, o sea, aquí tenemos gente con más de 15 años de experiencia en teleférico. ¿Tienen extranjeros también? Tienen extranjeros, pero obviamente nos acatamos a la ley y no más del 20% de extranjeros. Claro. De hecho, aquí en Santiago, casi todo el personal, me atrevería a decir que de manera conservadora, 90% es de Santiago. Y durante la construcción también.
Durante la construcción se emplearon más o menos entre 1.800 y 2.000 empleados directos, y ahora en la operación es una operación entre 180 y 200 personas. Pero es todo, o sea, es personal mínimo extranjero, colombiano específicamente y francés, y luego todo el personal dominicano. Perfecto. Bueno, nos vamos acercando a lo que es ya la vamos a decir la estación central. Es la terminal central. La terminal central. Es una estación multimodal porque esta se va a conectar con el monorriel también. Ah, ok. Eso es parte de la... Del sistema integrado. Sí. Vamos entonces a hacer una pausa. Lo mismo que va a hacer ahora el teleférico cuando lleguemos. Y entonces luego de la pausa regresamos con la otra parte del recorrido. Exacto. Ya volvemos. Esto es algo muy importante del sistema integrado de transporte de Santiago y del sistema integrado de transporte. Es un sistema que tiene la modalidad de pago de todas las tarjetas de movilidad que existen y además usted puede pagar con Visa o Mastercard, tarjeta de débito o crédito y a futuro un código QR en su teléfono que puede ser recargado automáticamente. Entonces, esto es muy importante para las personas que nos están viendo, que sepan que pueden pagar con esas tres o cuatro modalidades de pago. Importante, que no necesariamente tienen que adquirir la tarjeta. Si quieren que adquieran la tarjeta, que eso es lo que quisiéramos también. Sí, porque también. Ahí tú andas con ella. Claro, la tarjeta de transporte, y es una tarjeta muy bonita. De hecho, sí, en la inauguración el presidente la presentó, la tenía aquí en su bolsillo. Entonces, sí, es una tarjeta muy, muy, muy bonita. Pero, si no tienen la tarjeta, pues pueden pagar con Visa, Mastercard, tarjeta de débito o crédito. Que eso es algo muy importante del sistema integrado de transporte. Bien, amigas, amigos, ahora estamos en la otra parte del recorrido, porque lo vamos a hacer completo para que usted vea que es real y efectivamente nos montamos. Julio, el ingeniero Julio Ramírez. Julio, en la manera de la seguridad, que yo sé que mucha gente está pensando en eso, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Qué tan seguro es el teleférico? Bueno, yo quiero que la gente se graba en la mente que este es el sistema de transporte más seguro, sino el más seguro actualmente. Nosotros aquí en República Dominicana particularmente tenemos más de 42.000 horas operando teleféricos sin ningún incidente. Entonces, eso es importante que la gente... Es muy importante que la gente lo sepa. Que la gente lo sepa. El hecho primero, cuando tú dices 42.000 horas, ¿significa lo que se está en funcionamiento en Santo Domingo? Claro, desde el 2018, de mayo de 2018, que la línea 1 de Santo Domingo comenzamos a operar teleféricos. La línea 2 del teleférico de Santo Domingo, Los Alcarrizos, y ahora con la línea 1 del teleférico de Santiago, que ya nosotros llevamos alrededor de 260 horas operando. Y ya a final de este mes vamos a tener más de 450 horas operando. ¿Esas 400 horas son las establecidas por las empresas para el funcionamiento? Porque ahora mismo, ¿en qué fase se le puede denominar en la que estamos ahora? Perdón. Siempre los teleféricos, una vez que se certifica que se pueden montar usuarios, entran en la fase, o sea, se hacen las pruebas, ¿verdad? Termina la fase de prueba y luego comienza lo que se le llama en el mundo de los teleféricos la marcha en blanco. Marcha en blanco. En blanco o una operación no comercial. Por eso se da el periodo gratuito y entonces es el periodo de educación al usuario para que la gente se acostumbre a montarse en el teleférico. De hecho, al principio, la mayoría de las paradas son por temas de usuarios, que la gente deja el pie y la puerta no cierra bien, y entonces antes de irse a la línea, pues el sistema dice, no, esa cabina no puede cerrar, que no se montan bien en la cabina para balancear el peso de las estaciones. Todo eso es parte de la operatividad de estos sistemas. Se puede ir la luz, por ejemplo, que eso lo hablábamos fuera de cámara. Y este teleférico, por ejemplo, tiene alimentación principal desde norte. Eso es importante que,
qué me lo repitas. Cuando estamos hablando de las paradas, no es de la parada que estamos, por ejemplo, como ahora. En las estaciones. Que tú dices, por ejemplo. Cuando se detiene el sistema. Exacto, que hay gente que ha dicho, o se ha preguntado, ¿y por qué se detiene el teléfono? Porque eso fue. Claro, eso es completamente normal. Normal. Y más en el periodo de marcha en blanco. Porque el sistema se certificó. O sea, vinieron una compañía de Europa que se llama Euroveritas, certifica el sistema, sí, y dice, mira, este sistema puede comenzar a montar usuarios, ¿no? Y entonces el sistema como tal necesita afinar. Es una afinación que se hace durante el periodo de marcha en blanco y con la educación al usuario. Entonces ahí se terminan de afinar los parámetros de operación real. Porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer la carga dinámica, que son las últimas pruebas, con unos tanques llenos de agua, que un peso de una persona. Entonces ahora el sistema termina de acoplarse. ¿Para qué? Para que el primero de mayo, cuando esté la operación comercial, nosotros, por ejemplo, en Santo Domingo tenemos más de un mes que no ocurre, que no se detiene el sistema, por ejemplo. Y si se detiene es una micro parada. Y eso es parte de la operatividad de los teleféricos. Los teleféricos se pueden detener por micro parada y no pasa nada. Se puede ir la luz en nuestro país, y ahora mucho menos, porque yo me crié en los 90 y se iba mucho la luz. Claro. Ahora eso está de maravilla, ya casi no se va la luz. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que se detenga por el aspecto de la electricidad? ¿De qué consta el sistema del teleférico? Bueno, nosotros tenemos como 4 o 5 redundancias. O sea, tenemos la alimentación principal de Norte, que ha sido muy confiable hasta ahora. Nosotros hemos tenido muy poca parada por falla, que se va la luz. Sí. Entonces tenemos el motor principal, el que se alimenta desde Norte, tenemos un circuito ahora se me olvidó la palabra, pero es un circuito, es un loop, ¿no? Uh-huh. Entonces llega un circuito por un lado y llega un circuito por otro de 21 kV, que son 21 mil voltios, eso es media tensión. Uh-huh. Luego tenemos un generador de 2000 kilos, para operarlo. Wow. O sea, si se va la luz en el país entero, nosotros tenemos autonomía para wow. poder operar. Y luego tenemos 4 motores secundarios. Wow. Entonces, realmente, si se detiene el sistema, ya sea momentáneamente o por una parada mayor a 5 minutos, pues no hay problema. Nadie se va a quedar colgando aquí. Nosotros tenemos 42.000 horas, más de 42.000 horas operando teleférico. Eso nunca ha pasado. Y en Santiago no va a ser la excepción, porque ha sido el mismo fabricante y ha sido la misma gente. Al contrario, este teleférico pues viene con toda la experiencia que nosotros tenemos, claro, en el teleférico en el claro. país. Entonces esto está a punto y no pasa nada. La gente que venga a disfrutar el panorama, sí, de Santiago, una belleza, que una bastante belleza. Lindo que es. Yo una mismo belleza. He quedado sorprendido porque, por ejemplo, en la mañana, cuando sale el sol, se ve la salida del sol en la montaña, en el horizonte, y se ve el monumento, y se ve el teleférico, sí, y se ve la catedral. La catedral. Sí, sí, a sí. La gente lo que tiene que venir a casarse aquí al teleférico. Ya, a pedir matrimonio. Ya diste la idea. En el ámbito del teleférico, ¿cómo va a funcionar? Asumiendo, por ejemplo, el teleférico ahora es la única unidad, ¿verdad? ¿Cuál sería su costo? ¿Qué es lo que se tiene pensado ahora y para el futuro? La tarifa del sistema integrado de transporte son 35 pesos. Entonces, por ejemplo, ahora en la primera fase pues va a ser teleférico, y también se está trabajando con rutas alimentadoras, ya sea de autobuses, eso es importante. Etcétera, etcétera. Se está trabajando con los transportistas aquí en Santiago. Y eventualmente entonces va a venir el monorriel y eventualmente va a venir la segunda línea del teleférico de Santiago y todos los sistemas que conformen el sistema integrado de transporte en Santiago. Pero esa tarifa va a ser única. O sea, como usuario, se va a montar en cualquier sistema, va a pagar una sola tarifa, va a tener un tiempo de transferencia, que Santo Domingo ahora mismo son 90 minutos, uh-huh. o sea, una hora y media. Sí. Por ejemplo, usted llega en el teleférico, sí. llega en 12 minutos, usted tiene para salir del teleférico y llegar al monorriel, usted tiene 90 minutos. O sea, que usted quizá puede salir, sí. hacer una diligencia, uh-huh. Ah, y volver con bueno, y eso siempre va a pasar de zona paga a zona paga. Entiendo. Por ejemplo, pero dentro del sistema, por ejemplo, ahí va a haber un centro comercial. Entonces te va a poder ir al centro comercial, va a poder hacer su diligencia, y si está dentro de los 90 minutos, se va a poder montar el monorriel y llegar a su casa de nuevo. Entonces, todo eso se contempla. O sea, que con una sola que en una este sola caso, tarifa, una sola tarifa. Y una sola tarjeta, además que se puede pagar con Visa o Mastercard,
y con un código QR futuro. Entonces, todo eso es la mayor ventaja que tiene el sistema integrado de transporte aquí en Santiago y en Santo Domingo también. Ahora que usted dice, en el caso de la parte central, de la estación central o de la línea central, uh-huh. de la llegada central, ahí habrá, en el a lo futuro, me dice que habrá un centro comercial. Sí, señor. ¿Cómo se va a edificar? ¿Qué otras cosas, más o menos, qué tienen ideado? Bueno, esa estación es una estación multimodal. Esa estación va a recibir autobuses, hay bicicletas, ya sea eléctricos o... ¿Se tiene pensado parqueos? No creo. No sé si hay, por lo menos del sistema integrado, yo creo que lo que yo manejo no creo, pero también pueden haber iniciativas públicas o iniciativas público-privadas que se pueden dar. Entonces la gente va a poder, bueno, hay estacionamiento en el centro comercial. Sí, ahí me refiero. Claro, sí, en el centro comercial. Y es muy similar a Ágora, por ejemplo, en la capital, que uno puede ir a Ágora y entonces al frente está la estación de metro. Sí, sí. Y después puede ir a Megacentro, por ejemplo. Y aquí en el centro comercial va a haber estacionamiento y entonces ya eso es todo un centro comercial con un punto, con todas las oficinas del Estado, con bancos, con un food court. Entonces el monorriel uh-huh. y el teleférico, bicicletas y también los autobuses. ¿En el caso? Todo rojo, como la ciudad corazón, que es el branding del sistema integrado aquí en Santiago. La marca, exactamente. En el caso de los vagones, ¿de cuánto consta el recorrido? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo 83 cabinas. En el caso de los teleféricos se llaman cabinas. En el caso de los sistemas ferroviarios se llaman vagones. Es cierto. Esta es una cabina diseñada por Pininfarina. Pininfarina es conocida por diseñar Ferraris. Es de la compañía Sigma Cabins, que es del grupo Poma. Y son hechas a mano, son cabinas ensambladas a mano, todo eso. Y son obviamente con materiales europeos. Es una cabina que coge 12 personas, 5 personas sentadas en cada asiento y 2 personas paradas. Pero eso casi nunca pasa. Eso pudiese pasar ya cuando venga el monorriel, que estemos trabajando a capacidad máxima. ¿Y de qué consta la cabina en la que estamos montados ahora? O sea, ¿tiene qué tipo de seguridad procede? Esta cabina tiene cámara. Nosotros siempre en el teleférico, por ejemplo, eso es algo que no lo habíamos mencionado, estamos siendo monitoreados todo el tiempo. Hay cámaras en la pilona, hay cámaras en la cabina, tenemos un botón de emergencia aquí, tenemos las normas de comportamiento. A futuro vamos a tener un código QR que dice el manual del usuario, o sea, qué puede hacer el usuario aquí dentro del teleférico. Información del SIT, todo eso, son cabinas de ventilación natural, tienen luces con un sensor de movimiento aquí en la noche y tienen una bocina general para compartir mensajes en general de la línea y también cuando nos queramos comunicar con el cuarto del operador. Okay. Ahora que vamos a llegar a la Yagüita del Pastor, que es la que es la última parada. Santana. Pues ahora mismo entonces vamos a hacer una breve pausa, que hemos llegado al final del recorrido de la otra parte y regresamos. Bien, ya estamos en esta parte final, Julio. ¿Qué recomendaciones podemos ya, en esta fase, llamar a los santiagueses, santiagueros y a todo el pueblo dominicano con relación al teleférico? Que vengan a disfrutarlo. Lo único que yo quiero que hagan, porque este es uno de los sistemas más seguros que hay, ya con todo lo que nosotros hemos hablado y todo lo que nosotros hemos dicho. Entonces, que vengan a disfrutar a Santiago por todo lo alto. Qué bueno. En el caso del mural, que no quería terminar sin esto, ¿a qué alegoría tiene? Es una muralista de aquí de Santiago que se llama Anadilza de Luna y ella se inspiró obviamente en las cosas tradicionales de Santiago. Ahí tenemos el monumento, tenemos los coches y entonces es su autoría, su concepto, y esto ella lo hizo ya para cuando el inicio de prueba ahora en diciembre del año pasado, básicamente.
¿Crees que el teleférico vino para quedarse y para mejorar lo que tenemos? Absolutamente. No solo para quedarse, sino para mejorar la vida de todos los santiagueros. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan.